Hola. Me tocaba dar la bienvenida, una disculpa, andaba un poco distraída. Bienvenidos, hermanos, me da mucho gusto saludarlos en este nuevo programa. Recordemos algo muy importante que dice la palabra de Dios, o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la conciencia de Dios, Romanos 11:33, que es el texto lema de nuestro programa. Bienvenido a Decisión Es Más, donde vamos a platicar hoy de un tema bastante interesante que en ocasiones creo que puede llegar a ser controversial, y hoy vamos a estar platicando sobre el perdón. Y quiero darle bienvenida a mi señor padre Eliseo Sánchez. Hola, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros en una transmisión más de Decisiones Más. Ya estoy quitando el programa de Decisiones Más, en donde vamos a presentar, vamos a plantear lo que son una problemática. Vamos a dejar aquí en la mesa los asuntos, y usted es quien toma la decisión. Nosotros solamente estamos aquí para plantear y para platicar respecto a ese asunto. Y bueno, ya presentaron, vamos a presentar a nuestros invitados. Apenas los vamos a presentar. Pero déjame decirte que en el equipo está participando, bueno, hoy nada más Liz y yo, porque nos abandonaron. Pero en el equipo participa Marco Polo Garibay como ingeniero de sonido, Aleneri, que fue quien ideó la escenografía, Josué Saavedra, que es parte de la coordinación, Ala Martínez, parte de la coordinación, y un servidor de ustedes. Y ahora sí, mi querida Elisa. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a dos grandes invitados con nosotros para un tema tan importante como el perdón. Quiero presentarles a Daniela López, que es licenciada en psicología. Hoy nos va a dar también su punto de vista del lado profesional acerca del perdón. Y también nos acompaña con nosotros el pastor Eric Hernández, quien es pastor de la Iglesia Presbiteriana del Divino Salvador, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. En República Argentina y República de Venezuela. Sí, exacto. Justo en el mero bonito centro. Hay que nos dar una vuelta, porque está bien bonito. Les recomiendo que conozcan ese templo, de verdad, que no se van a arrepentir. ¿Verdad, pastor, que ustedes los esperan ahí? Sí, claro que sí. Estamos hablando de la primera iglesia presbiteriana en la Ciudad de México, próximos a cumplir 150 años. Wow. Ya como iglesia el próximo año. Y obviamente, pues, les esperamos. La palabra de Dios se predica siempre y estamos dispuestos a compartir con ustedes lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Muchas gracias, pues bienvenidos, muchas gracias a los dos, gracias. Y bienvenidos al programa Decisiones Más. Hoy vamos a tratar de un tema bastante importante, bastante controversial en algunas ocasiones, y bueno, pues vamos a empezar, ¿no, Cheito? Sí, claro, arranquemos de una vez y vámonos. Estamos arrancando seco directo a la cara, ¿eh? Ya saben ustedes que hay que irnos directo al grano. Directito. Y bueno, porque si no, pues no podemos entender todo lo que viene atrás, ¿no? Y la primera pregunta es, ¿qué es el perdón? Directito. Dani. Ok, directito. Pues, híjole, ahí en esta parte no hay así como que digas, perdón, es esta, como específicamente. Podría decir más específicamente que no es el perdón. Okay. O sea, el perdón no es necesariamente una reconciliación. O sea, no implica una reconciliación directamente con otra persona. Entonces, eso es un primer punto que también quería aclarar. O sea, no es de primer momento algo que digas, ah, sí, ya perdono a la persona y me acerco a la persona, no necesariamente. También no es como, ah, bueno, sí, ya te perdono. No es nada más una palabra y ya que dices, ah, bueno, te perdono y ya, ¿no? Listo. No es tampoco, o no significa olvidar, dentro del ámbito humano. O sea, porque dentro del ámbito de Dios, sí, ya eso es muy, muy diferente. Pero dentro del ámbito humano no significa que vayas a olvidar completamente un hecho que pasó dentro de tu vida. Entonces, no necesariamente el perdón implica que vas a olvidar lo que pasó, lo que te hicieron en algún momento. Entonces, sé que en la parte de Dios es completamente diferente y que habla de olvidar, pero en la parte del humano no necesariamente. O sea, puede decirlo con el paso del tiempo, a lo mejor sí puede irse olvidando ese recuerdo, pero no necesariamente implica que en ese momento lo vas a dejar. Una parte y una cosa que también me gusta con respecto al perdón, y ya entrando como en la definición del perdón, uh-huh. Es
no agarrar, bueno, lo voy a decir en palabras muy coloquiales. Sí, claro. Para viene, que acá nos puedan entender. Esa es la idea. O sea, es como de soltar, de dejar de ahorcar a la otra persona en tu mente. Entonces es soltarlo como para que ya de ¿Eso, respire. ¿Eso pasa? más de lo que uno cree, yo creo. Incluso también, bueno, muchas veces se perdona pensando, o bueno, se piensa que va a ayudar a la otra persona, pero en realidad también el perdón es más interno y ayuda a la persona como individuo que a la otra persona. O sea, sí, si bien a la otra persona también le da esa oportunidad, pero a uno le hace más bien que a la otra persona. Okay. Pastor, ¿qué es el perdón? Pues mire, creo que ya se ve planteado en algunos aspectos importantes. Hablar de perdón es tener, mostrar clemencia, mostrar misericordia hacia alguien que nos ha ofendido, que ha generado en nosotros algún daño. Pero sobre todo es el cerrar quizás esas deudas que hubiera, me refiero a deudas en el sentido de que como que algo me quedó a deber cuando alguien me ofendió, ¿no? Como okay. que dices, me las va a pagar, ¿no? Decimos, y yo tengo que desquitarme. Y así se lavaría la afrenta, digamos, de una ofensa. Casi aplicaríamos el ojo por ojo, ¿no? Claro. Sin embargo, cuando hablamos de perdón, tenemos que olvidarnos de ello. Obviamente, decía nuestra hermana ahorita, desde la perspectiva cristiana, de la Biblia, es olvidar. Bueno, yo creo que desde esa perspectiva esa es la visión que tiene Dios. O sea, eso es el perdón para Dios. Okay. Porque Él precisamente nos habla de esa... Para Él, cuando Él perdona, las cosas quedaron atrás totalmente. Quiero compartirles en Miqueas, me impacta a mí este pasaje, Miqueas 7, versículos 18 y 19. Porque para mí esta sería como que la esencia de lo que es el perdón para Dios. Dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, eso es perdón. O sea, lo que implica es, finalmente, Él va a olvidar totalmente lo que nosotros hayamos hecho. Cuando Él dice que nuestros pecados son perdonados, es porque están olvidados totalmente. Es decir, Él ya no va a estarnos recordando lo que hicimos mal, porque simplemente fue echado, yo me imagino, al fondo del mar. ¿Qué implica? Sí, o sea, muy enterrado. Estamos hablando, si lo queremos sí, ver físicamente, si lo mandó a la fosa de las Marianas, estamos hablando de 11,000 metros de profundidad, claro, ¿no? Claro. En términos generales. O sea, es un lugar recóndito donde simplemente Dios ya no lo va a retomar. Se queda ahí, olvidado. Eso es el perdón para Dios. Pero obviamente cuando hablamos del perdón, ahora nosotros, ese es el modelo que tenemos que seguir. Y Dios siempre nos va a plantear lo que es lo perfecto, hacia donde tenemos que aspirar nosotros. Aquí es lo que tenemos que ir, yo creo que lo vamos a poder ir descubriendo ahorita, qué implica para nosotros el perdón. O sea, ahí está nuestro modelo. El modelo que Dios nos plantea es, olvídalo. No lo vas a volver a recordar. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Yo creo que lo dejo ahí. Y ahorita platicamos. Ay, nos dejó como ahí en las... Qué interesante. Si hubiera aquí música, estaría el tun, sí, tun, tun. Porque de dicho al hecho hay mucho trecho. Claro, sí, claro. ¿No? Porque los seres humanos somos difíciles. Sí. ¿No? Y porque al final de cuentas cada uno es individual, cada uno piensa diferente. Así es. Entonces sí, está muy interesante ese espacio. Está complicado. Así que eso me lleva a preguntar, ¿quién debe entonces perdonar?
O sea, Dios, me queda claro, pero ¿y los demás? ¿Nosotros todos debemos perdonar? Se me cae el pastor como diciendo, lamento informarte. Que sí. Sí. Por favor, Dani. Sí, o sea, de acuerdo también con el pastor Eric, todos, o sea, todos debemos perdonar. Y quien perdona no necesariamente es quien hace la agresión, o sea, no necesariamente él va como a decir, ah, sí, perdona, o te va a pedir perdón, okay. Sino va a ser el que recibe como esa parte, okay. Quien va a estar como en la decisión de perdonar a la otra persona. Okay. Entonces, más de eso, o sea, sí, es como de este lado. Ok, gracias, pastor. Después del gesto que ya entendí, sí. Para que lo reafirme. Claro, creo que lo importante aquí es, esto es para todos. Ajá. Porque finalmente el perdonar, y bajo el método de psicología, es algo terapéutico. Sí. Porque el perdonar nos va a sanar. Sí. Por eso es importante el que el Señor Jesucristo hace el énfasis constante de la necesidad del perdón. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, se acercan hacia Él, y la primera expresión, por ejemplo, alguien enfermo, ¿no? Y que diga, tus pecados te son perdonados. O sea, ese es el principio en un momento dado del inicio de una sanación de la persona. Porque no solamente, a ver, estamos enfermos quizás físicamente, también espiritualmente estamos enfermos. Claro. ¿No? O sea, hay muchas cosas que estamos cargando, uh-huh. Y que a veces esas son las cosas que nos enferman. Sí. Entonces, lo que necesitamos es ese perdón. Y Dios nos dice, yo no tengo problema. Tú arrepiéntete. Claro. Y yo te perdono. Ajá. El problema somos nosotros. Somos nosotros, claro. ¿Sí? Que es lo que mencionaba Dani cuando dejamos de ahorcar al de enfrente. Quiero entender. Ajá, sí. A quien le ayuda más bien es a mí. Claro. Más que sí. Al otro, pero el otro ni se claro. Carga los entonces, hotel. Entonces aquí lo que al Señor Jesucristo le interesa es la manera como nos vamos a relacionar uh-huh. Nosotros. Ajá. Hay que recordar que el principio de la escritura, en el sentido de la relación con Dios, son dos principios fundamentales. Uh-huh. La relación con Dios, en primer lugar, o sea, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y el otro elemento es entre las personas. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Es decir, es una relación vertical y una horizontal. Relación horizontal. Uh-huh. Y eso es la ley y los profetas. Claro, claro. Es la esencia de todo, ¿no? Entonces, entre Dios y nosotros, si nosotros tenemos una comunión con Dios, vamos a comenzar a poder proyectar uh-huh. Hacia los demás, ¿no? Entonces, a Jesús lo que le interesa en este momento es tú tengas la certeza de que Dios te perdona. Uh-huh. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? O sea, ¿cómo tenemos que actuar para poder vivir en paz? Ajá. Para poder vivir tranquilos, ¿no? Y esos claro. son los claro. retos a los que nos vamos a enfrentar sí. Nosotros. Claro, en el cómo lo vamos a hacer. Así es. Ajá. Pero entonces, a ver. Aquí ya tengo muchas preguntas, sí las del script y otras en mi cabeza. Okay. Pero entonces, si todos debemos perdonar, tenemos el modelo a seguir, aquí el reto verdadero está en perdonar hacia otros, ¿a quién debo perdonar? ¿A quién se debe perdonar? Dani. Ay, ¿a quién se debe perdonar? Es que creo que ya lo dije. Sí, sí, sí. Como de, a quien te haya ofendido. O sea, así lo voy a dejar. Se perdona okay. A quien te haya ofendido. Y a lo mejor puede ser conocido, puede ser desconocido, puede ser alguien que te chocó en el metro y te aventó y entonces a esa persona también la debes de perdonar, a quien ya te aventó el carro en el tráfico, a todas esas personas debes perdonar. Entonces yo diría que a todos, o sea, okay. A todas las personas y a todas las personas con las que convives, a esas personas debes perdonar. Okay, gracias. Pastor. El principio es a todos, ¿no? A cualquier persona, sin importar la relación que tú tengas con ellos. Y vuelvo, yo creo que al principio. Uh-huh. Es perdonar, vamos a ser egoístas, porque a mí me conviene perdonar. Claro. Sí. O sea, es algo que a mí me va a servir. Y también hay pastor, ahí en esta parte, y metiéndome también en la sí. Parte de la Biblia, hay un versículo que a mí me impactó muchísimo, que en la medida en que nosotros perdonamos, también nosotros seremos perdonados.
Entonces, no me acuerdo exactamente del versículo de la Biblia, pero cuando yo lo leí, yo la verdad me impacté, porque yo decía, bueno, ya el Señor ya me perdona, y ya, aunque yo traiga un montón de cosas ahí, pero ya el Señor me perdona. Pero cuando vi en la parte de la Biblia donde dice, en la medida en la que tú perdones a los demás, también tú serás perdonado. Entonces, y pues está la parábola en donde pues está la grande deuda que tiene este señor con el rey, una gran deuda, muy, muy grande, y entonces el rey lo perdona, y esa persona se va, sale, y de repente pues hay alguien que le debe muchísimo menos de lo que él debía, y entonces él dice, no, págame hasta el último centavo porque no puedo, ¿no? Entonces, es justamente este acto de misericordia que mencionaba el pastor Eric, pero a mí esta parte principalmente de la Biblia me impactó. Ahorita me es acuerdo el Padre de Nuestro. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro. O sea, es la petición, y fíjense, es interesante que esté en el Padre Nuestro, porque es algo que yo debo pedirle a Dios, porque Él es el que me va a ayudar. Sí. Porque no, si yo lo quiero hacer con mis propias capacidades, esfuerzos, va a ser muy complejo. Posible. Entonces, está esa condicionante, Señor, perdona mis deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, creo que es importantísimo ese principio, ¿no? Ahora, hay Dios mío. Hay de deudores a deudores. Ah, claro. Porque hay ocasiones en que uno perdona, pero vuelven a actuar. Y uno perdona y vuelven a actuar. Y al final de cuentas, híjole, cuando uno hace cuentas, ya me pasé de las 70 veces. O sea, no sé si me explico. Hay quien nada más está buscando la manera de causar un daño. Claro. Y de repente uno es cuando uno dice, Señor, ¿qué onda? ¿Te lo llevas o te lo mando? Porque es mucho, se convierte mucho más complicado, ¿no? Así es. Pero hay que perdonar. Pero hay que perdonar. Sí, por eso el Señor, cuando le preguntan cuántas veces debo perdonar, el hablar de 70 veces 7, simplemente lo resumimos en siempre. Siempre. Siempre, ¿no? Y obviamente, si hay alguien que te está molestando constantemente, que te quiere hacer daño, que afecta, pues no sé, a lo mejor en tu trabajo, ¿no? Sucede mucho con las envidias. O simplemente a veces no sabemos ni por qué, o sea, no sé si le caí mal a la persona, y está duro y duro, y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que ante esas personas, El remedio principal es enfrentarlas y decirle así como que, ¿qué te traes, no? O sea, no me voy a pelear, claro, sino, o sea, ¿qué te hice? O sea, ¿de qué se trata? ¿Por qué esa insistencia? Y aquí en este caso, cuando alguien que te está molestando lo enfrentas, en cierto sentido cortas también a veces, cortas esa relación, porque no esperan que se te vaya, que esa persona vaya a brincar. ¿A quién molestas? ¿A quién consideras que no se va a defender? Claro. Al que no tiene la capacidad de enfrentar esa circunstancia. Dicen ahí que, dicen los dichos, dice el dicho, ¿no? Que el valiente, sí. Bueno, perdón, ¿cómo va el dicho? El cobarde. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Ajá. O sea, y no es que lo vaya a golpear, sino lo enfrento. Ese puede ser uno de los tantos remedios, ¿no? Pero quizás van a continuar. Entonces el Señor dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Pues perdona. Evítalo quizás lo más que puedas. Sí, claro. Y ahí voy a empezar como un poquito algo que a lo mejor va a sonar aquí interesante, fuerte y demás, porque justamente vemos la parte del perdón como una debilidad. O sea, usualmente sí, se sí, ve es, el perdón se como ve. Una debilidad. Entonces es como de cómo, entonces voy a dejar que me pisoteen y que me hagan. Exacto. Y que me digan. O sea, porque se ve como justamente como una debilidad. O sea, quien perdona es débil. Entonces, porque justo lo asociamos con esta parte de reconciliación. Entonces, por eso también lo mencionaba al principio. Entonces, voy a tocar como algo más, una capa más abajo.
Entonces, ¿por qué muchas veces no perdonamos? ¿O por qué como que está en esta parte de como debilidad? Muchas veces, al sentirnos nosotros ofendidos o en algún momento dañados o lastimados por la otra persona, nos vemos vulnerables ante la otra persona. Entonces, es como de cómo me estoy dejando que me haga esto. Entonces, no elijo perdonarlo porque entonces voy a mostrar justamente que me lastimó. Claro. Entonces, hay dos maneras en las que normalmente actuamos frente a las personas en torno a esto y cuando todavía no hay perdón. Entonces, ahí voy a confrontar un poquito lo que mencionaba el pastor, porque una es justamente el enfrentamiento, o sea, cuando tienes, o sea, cuando esta capa de vulnerabilidad se rompe, en realidad hay un miedo a ser heridos, un miedo a ser lastimados, un miedo a que la otra persona tenga como este control de nosotros, que nosotros en teoría debemos de tener y que no debe de pasar sobre eso, ¿no? Pero cuando está este miedo, pues nuestro cuerpo a veces reacciona de dos maneras, o la huida o el enfrentamiento. Entonces, a veces podemos agarrar y decir, bueno, ya, mejor me voy y ya no pasó nada. Si esa persona me ofendió, no pasó nada y ya, ¿no? Como que lo evitas. Uh-huh. Y la otra es también lo enfrentas. No digo que esté mal una o la otra, pero es lo que normalmente sucede. Y entonces, cuando nos sentimos como en esta incapacidad de perdonar, es justamente el que no voy a dejar que la otra persona gane. O sea, porque lo vemos como un ganar. Como entonces, competencia. Como competencia. Entonces, no voy a dejar que la otra persona gane. Entonces, muchas veces, con la persona que te está haciendo daño, yo más allá como de un enfrentamiento, sí colocaría un límite. O sea, por eso también decía que no necesariamente es reconciliación. O sea, porque puedes perdonar y ya no tener como esa necesidad de estar, ¿cómo decirlo? Pues recordando este hecho una y otra vez, porque también tenemos ventajas de estarlo recordando. Entonces, una ventaja es que de repente, o sea, puedes llegar a verte tú como en una posición de yo soy mejor y la otra persona te está portando mal y que no sé qué. Entonces, te pone en una posición como más alta moralmente y espiritualmente y demás, ¿no? Pero cuando también decidimos como en la parte del perdón, o sea, puede ser un límite de, porque el Señor también hablaba de autoridad y tampoco buscaba que te pisotearan, aunque menciona también como lo de la otra mejilla, pero sin embargo era como más estratégico, no lo hacía nada más como de, ah, bueno, sí, ¿no? Que alguien se ponga más encima del otro, sino lo buscaba como desde un límite. Entonces, puede que una persona te esté haciendo daño y que ya no guardes como ese resentimiento, esa raíz de amargura dentro de ti, pero que justamente como la persona no necesariamente va a cambiar, entonces estableces un límite. Entonces dices, ok, no la odio, no quiero causarle venganza, no quiero ya ahorcarla completamente. O no me va a impedir. Solo la mitad. Pero tampoco me voy a seguir acercando a ella, porque sé también cómo es. Entonces, en esa medida, podría ser como esta parte del perdón. Ok. Hay muchas cosas que podemos todavía profundizar, pero recuerden que estamos en el programa Decisiones Más, donde vamos a poner muchos de los argumentos en la mesa y con la voluntad de Dios nosotros podríamos tomar entonces nuestras propias decisiones basados en su palabra. Recordemos que podemos participar en el programa, nos pueden mandar sus mensajes, tenemos un teléfono, un WhatsApp exclusivo para ustedes, para que nos puedan escribir. Les voy a compartir el número, es el 5522-567288, lo voy a repetir, 5522-567288. Y pues vamos con la siguiente pregunta, sí, ¿no? Sí, por favor. Adelante, sí. Retomando un poco lo que acaba de decir Dani. En Romanos 12, versículos 17 al 21, creo que nos da la respuesta de cómo enfrentar al que nos ofende ante esas circunstancias. La primera recomendación que hace el apóstol Pablo es no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
subrayo a la palabra, procura. Procura lo bueno delante de todos los hombres, o sea, haz tu esfuerzo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y volvemos a esa condicionante. Claro. Si es posible, si está, si en todo lo que está a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y en este caso, trata de estar en paz con los que te rodean. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y empieza la parte más dura. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, harás que le arda, esta versión, versión 95 de Casiodoro de Reina, harás que le arda la cara de vergüenza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, en este caso, obviamente, no nos está diciendo el Señor que te quedes cruzado de brazos, sino haz lo posible por hacer que las cosas sean diferentes. Y en este caso, el creyente, hay momentos en que es bueno retirarse. Y hay momentos en que es bueno enfrentar. O sea, hay que ser dóciles, claro, como palomas, pero hay que ser astutos como serpientes. Y el creyente tiene que ser astuto, es decir, inteligente, en otras palabras. Claro. Sí, claro. De cuándo sí, cuándo no, para tratar de solucionar y enfrentar este tipo de circunstancias de los que me están agrediendo o me están haciendo bullying, vamos a decirlo así. Claro. Y ahora estamos en ese aspecto, ¿no? Entonces, el Señor nos da claramente una respuesta de cómo actuar. Primero, y vuelvo a reiterar, el que procuremos lo bueno delante de todos. O sea, ser luz, ser bendición. Y si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con los hombres. O sea, procurar hacer, y pedirle al Señor la sabiduría y la inteligencia. Sí, claro. Para poder actuar. Claro. Porque necesitamos de la presencia de Dios precisamente para enfrentar este tipo de circunstancias que nos rodean cotidianamente. O sea, no es esporádico, sino constantemente hay gente en nuestro entorno que pudiera buscar hacernos mal. Claro. ¿No? Que hay envidias, no sé. Pero a veces nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta. Pero que estemos preparados para este tipo de situaciones. Es lo que quería. Hay gente que uno no de repente no sabe ni por qué, ¿no? Sí. Hace muchos años, un día estábamos en una convivencia fuera del templo y de repente se suscitó ahí un problema y cuando subimos a hablar con la gente que se involucraba, uno volteaba y le decía al otro, es que me cae gordo hasta cómo caminas. Ah. Entonces, híjole, pues... ¿Y si cómo le ayudo? Pues, ¿y cómo te ayudo? Pues si el cuate camina, así que le va a hacer. Tiene que ir con Dani esa persona. Sí. Para poder descifrar cuál es la causa de su problema. El por qué le cae gordo, cómo caminas. Porque de verdad, o sea, es que alguien de la que uno dice, ¿pero qué te pasa? O sea, ¿dónde? ¿Qué sucede, no? Pero bueno, sí. Y qué complicado, porque al final las ofensas se van a presentar. Pero sí. Entonces, mi pregunta es, ¿se tienen que olvidar las ofensas? ¿Se pueden olvidar esas ofensas? ¿Debemos hacerlo? A veces, depende. Dani. A ver, en el ámbito humano es difícil que olvides una ofensa. O sea, yo podría todavía recordar cómo de repente alguien me gritó y demás, ¿no? Sin embargo, cuando hablas del perdón, o sea, como cuando te enfocas en el perdón, esa ofensa ya no te lastima. O sea, cuando perdonas en realidad, o sea, porque cuando nada más dices, ah, bueno, sí te perdono,
En realidad quedan raíces y puede surgir de varias maneras. O sea, puede surgir la raíz de la amargura, puede surgir el miedo, o sea, como el que ya estés asociando a eso que te hizo con todos los demás, ¿no? Por ejemplo, el clásico dicho de, ay, así son todos los hombres, ¿no? Así son claro. todos, o así eres tú, o así, no sé qué. Entonces, o estarlo recordando constantemente, por ejemplo, no sé si... Mi mamá ya me lastimó, ¿no? Y entonces, le digo, ah, sí, bueno, ya te perdono, ¿no? Y luego apenas hace algo que puede llegar a ser similar y le vuelvo a decir, es que ves, siempre haces esto, siempre no sé qué. O sea, ocupamos el siempre, el todo, el nunca. Nunca, claro. Ajá, claro, como todos estos extremos que en realidad no siempre son así, ¿no? Entonces, cuando también se lo estás diciendo y estás detonando constantemente o estás en constante enojo a todos los demás, hay algo ahí dentro, una semillita. Y poniéndome de ejemplo, porque no va a ser así como de... Hace muchos años, una expareja mía de repente me dijo, oye, no voy a decir su nombre ni nada por el estilo, pero de repente fue como de... Oye, no, es que yo, deja de estarme mirando, no sé qué cosa, porque me haces perder mi tiempo y tú no vales la pena, no sé qué, ¿no? Todo eso. Entonces, eso me enojó muchísimo, me hizo enojar mucho, mucho, mucho. Y hace poco me escribió, cuando me escribió, ya habían pasado como 10 años. Entonces, me volví a enojar y me volví a todo. Entonces, me di cuenta que yo no lo había perdonado. O sea, seguía como teniendo esta parte. Y entonces, o sea, inconscientemente o muy, muy adentro estaba ahí. O sea, estaba ahí como ese recuerdo de lo que me había dicho, ¿no? Entonces, porque además se acercó y me dijo, no, oye, es que quiero platicar contigo. Y yo así de, no valgo el tiempo. Entonces, mejor vete a todo otro lado. O sea, sí lo estaba pensando. Entonces, cuando te das cuenta, o sea, ese recuerdo puede estar ahí permanentemente. Pero cuando eliges perdonarlo, puedes a lo mejor tener ese recuerdo sin que necesariamente genere en ti como esa reacción, esa chispa, esa emoción, esa situación. Y ya a la larga, pues puede que a lo mejor digas, ah, pues no sé qué pasó. Por ejemplo... mi mentora también por ahí me decía, o sea, tú debes de agarrar la banderita del perdón y la banderita del amor. Entonces, si alguien te pasa, bajas así, te perdono y lo amas, te perdono y lo amas. Y yo, ay. Y hay veces, o sea, ahorita ya con mi actual pareja, es como de, ok, hacemos algo, de repente empezamos a hablar, lo pongo en manos de Dios, algo que yo no hacía anteriormente, y es algo que mencionaba el pastor Eric al principio, es como de, Señor, lo estoy perdonando por obediencia tuya nada más, porque... y ofrecérselo directamente al Señor. Me sentí así. Y empezar a identificar qué te hizo sentir como esa ofensa. Llegó un punto en el que, si bien recuerdo lo que pasó con mi pareja, como lo que ocasionó el caos, pero ya no recuerdo tanto la ofensa. O sea, recuerdo que hubo un problema y que eso... fue molesto en su momento, pero no recordé tanto la ofensa. Entonces, claro. puede llegar a pasar como que olvidas algunas cosas, o sea, no olvidas el hecho en sí, pero olvidas a lo mejor toda la reacción que también te genera, emociones y demás. Okay. Entonces, eso puede llegar a pasar. Ok, muchas gracias, Dani. Pastor. Estoy de acuerdo, en general. Creo que el ideal, como lo dijimos al principio, pues es olvidar. Claro. Pero finalmente nosotros tenemos una memoria y creo que psicológicamente tenemos nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Sí. Aquellas cosas que simplemente no te necesitan o no necesitas, pasan al archivo muerto. Claro. Y no lo recuerdas. Y es cierto, cuando dices, ¿te acuerdas de esto? ¿Tú me dijiste esto? No me acuerdo. No claro. me acuerdo. Y es real, no me acuerdo, sí, ¿no? Sí, claro. Ahora. El ideal, entonces, que Dios nos plantea es olvidar. Sin embargo, aquí lo importante y en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo es en el hecho de que no voy, quizás esos eventos que han sucedido en mi experiencia con otras personas finalmente forman parte de mi historia y van a formar parte de mi moldeado personal. Es decir, me han ido ayudando en mi formación como,
como individuo, en donde me están ayudando a cómo enfrentar problemas. Y obviamente el recordar esas circunstancias, pues ayudan para que yo no repita quizás esos errores que se hayan podido cometer. Y estoy de acuerdo en el sentido de que cuando sé que perdoné, cuando ese recuerdo no me genera nada. Claro. O sea, hay paz en mi corazón, no tengo ningún resentimiento, no me genera ira. O sea, de repente, como decías, te acuerdas y luego me enciendo nuevamente, ¿no? O sea, no has perdonado, ¿no? El perdón real es cuando aquellos recuerdos que en su momento te generaron un dolor, ahora simplemente son un recuerdo, uh-huh, una experiencia, uh-huh, y que tú debiste haber aprendido de esa experiencia, nada más. Entonces, tú estás bien, tú estás en paz, y entonces puedes seguir tu vida sin estar recordando esas cosas dañinas, porque la gente que está constantemente recordando y diciendo, es que me hizo esto, me hizo aquello, simplemente la amargura va corroyendo su alma, ¿no? Y le está haciendo daño. Por eso decíamos también, el perdón finalmente velo como un beneficio para ti. O sea, tú eres el que va a sanar. La persona que tú le digas te perdono, pues no sé si le va a ayudar o no le va a ayudar, pero por lo menos a mí sí me va a ayudar. Uh-huh. Y entonces en ese sentido creo que es importante, ¿no? Y el deseo de estar en paz con los demás. Yo no tengo conflicto contigo. Si tú lo tienes conmigo, bueno, pues ya es tu problema. Que okay, claro, sí. Yo estoy en paz. Sí, claro, ¿no? Claro. Y justo también, retomando esta parte que menciona el pastor, es como cuando también no perdonas, o sea, puede que lo hagas directamente hacia la persona que te hizo daño, pero puede también que lo empieces a reflejar a otras personas. Entonces, no sé, por ejemplo, algo en el tráfico, ¿no? Es como de ya se me atravesó, entonces... Como ya se me atravesó y como les decía, como es esta parte de vulnerabilidad en ese momento, es como de, ah, ya no me voy a dejar, entonces ahora yo soy el que se va a atravesar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por poner un ejemplo, nada más así como de manera muy general. O llego a mi casa y me desquito con todo lo que se me pone enfrente. Claro, exactamente. Claro. Si estás enojado del trabajo y entonces el jefe te trató mal y te empezó a decir y no sé qué, entonces te empiezas a desquitar con todos. Entonces, es como si estuvieras a la defensiva todo el tiempo. Entonces, y eso es muy cansado, la verdad eso es muy cansado, muy agotador, y a la larga también te hace ser hostil con las demás personas que ni siquiera, pues a veces ni siquiera saben exactamente que eso te lastimó, que eso te ofendió, porque a veces sí lo hacemos sin querer, o sea, a veces lastimamos a las personas que queremos no queriéndolo. Claro. Entonces, si te vas como llenando de esas cosas, a la larga ya no vas a abrirte. Y creo que por eso va relacionado el amor, bueno, yo relaciono el amor y el perdón juntos. O sea, porque el amor es también abrirte a los demás, es poder ser como, pues sí, sentir. Pero cuando entonces se va llenando de amargura, que era lo que mencionaba el pastor, vas llenando tu corazón de raíces de amargura, de enojo, de ira, se va cerrando. Entonces justamente se va haciendo un corazón de piedra. Claro. Y difícilmente te acercas como a la otra persona o incluso al Señor mismo como en esta parte. O sea, porque tu corazón está lleno de muchas cosas que ya no cabe algo más. ¿Qué eso me hace a mí? Me voy a salir un poquito del script. Una disculpita. Pero me hace pensar mucho que últimamente yo he escuchado muchas personas que mencionan, yo sé que Dios ya me perdonó. Tal pecado, tal situación, tal ofensa hacia alguien, ya sé que Dios a mí me perdonó, pero yo a mí no me puedo perdonar. ¿Qué opinión tienen de eso? Es que son muchas aristas, digo yo, porque esa es una, pero hay otra que sí, uno la riega y comete errores y uno va y se pone a cuenta con Dios y Dios lo perdona. Pero el entorno no lo perdona. La propia iglesia no lo perdona. Sí. Creo que también en esta parte es, o sea, creo que tampoco, o sea, desde la perspectiva en la que yo lo veo, es tampoco, una, estás teniendo poca fe, como en esta parte, y dos, también estás llenándote de culpa de algo que también... posiblemente no has entregado completamente. O sea, tienes tú un sentimiento de culpa
de sí, el Señor sí ya me perdonó y es muy bueno, pero muy, 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 muy dentro, o sea, muy, muy dentro, es como tampoco lo merezco, ¿no? Y sabemos que somos inmerecedores porque, claro, o sea, es la vida que dio Jesús por nosotros fue un sacrificio impresionante porque siendo él no pecador vino a nosotros para por cada uno de nosotros, pero justo de eso se trata. Entonces, cuando también hay sentimientos de culpa y que tú mismo no te has perdonado, creo que también hace que la relación con Dios no sea total completamente, porque te vas a seguir presentando a él con ¿cómo decirlo? Con traes tus cargas todavía. Ajá, o sea, sigues trayendo tus cargas. Alguna vez dijo alguien, vienes, adoras tus rodillas, le derramas tu vida al Señor, le dejas tus cargas y cuando te levantas las agarras, te las vas a poner. Ajá, y que tiene que ver con un pasaje también en el que dice, okay, si tú lloraste o las cosas por las que tú sufriste van a servir también de consolación para otras. O sea, lo que en la medida en la que tú fuiste consolado va a servir para que tú también consueles a los demás. Muchas veces como sí aceptar y reconocer los errores, porque sí, o sea, tampoco vas a decir, ah, sí, no los cometí, ¿no? Pero que justamente eso pueda servir de testimonio para la vida de otras personas o puede impactar la vida de otras personas cuando el Señor ya vino a tu vida. Entonces, creo que si bien no las puedes negar completamente, puedes también ocuparlas para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en ti. Entonces, sí, el no perdonarte también creo que va a fractura ahí pequeñita, hace una fractura ahí entre la relación contigo, con Dios, contigo y con las demás personas, uh-huh. Porque también vas a estar como todo el tiempo, no sé. ¿Cómo renuente decir? O hasta la defensiva, sí. ¿No? Uh-huh. Okay. ¿Pastor? Creo que aquí tenemos el problema de no creerle a Dios. Si la Biblia me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y yo voy delante de Dios y pido perdón por algo que yo haya cometido. Pero aún sigo cargando esa situación de es que hice esto, hice aquello, es que no lo hubiera hecho, es que, o sea, todo eso que me está rodeando. Entonces, para mí es una falta de fe. Porque si Dios te dice que si tú le confesaste, Él ya te perdonó. O sea, Él ya olvidó lo que tú hiciste, pero tú no lo estás olvidando. Quiere decir que tú no has depositado tu carga delante del Señor y no se la has dejado. De una manera, vamos a decir, muy coloquial. Si yo tengo una circunstancia, un problema, y yo se lo pongo al Señor, es decirle al Señor, Señor, mira, yo tengo esta situación. Yo no puedo hacer nada. Ahí te lo dejo. Tú me prometiste que si yo pongo mis cargas delante de ti, me vas a hacer descansar. Yo te las dejo, yo descanso. Es tu problema. Y a ver, exactamente, y a ver tú, Señor, cómo le haces, ¿no? Pero yo ya no voy a andar cargando con ello. Pero si yo lo sigo cargando, entonces quiere decir que no le estoy creyendo a Dios. Es como todas esas enfermedades, por ejemplo. Yo les digo a los hermanos de repente, es que, por ejemplo, enfermedades como la gastritis son muchas veces resultado de nuestra falta de confianza en Dios. ¿Por qué? Porque si tú le dices al Señor, te dejo mi problema, pero yo sigo cargando mi problema, pues yo me sigo enfermando, ¿no? O sea, ahí traigo el estómago todo revuelto porque pues, simplemente, aunque voy con el Señor al templo. ¡Ay, estás pedrada, pastor! Y le digo, Señor, ayúdame y confío en ti, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sigo con mis problemas de que no los dejo, como si no, nada más fueron palabras. Entonces yo los sigo cargando. Entonces, ¿dónde quedó esa confianza en el Señor de que Él va a obrar? Y yo creo que lo va a hacer. Y si yo creo, dejo que él obre, claro, ¿no? Entonces, por eso a veces digo, hay ciertas enfermedades que nos las provocamos, sí, y que quizás, si tuviéramos la fe suficiente, sí, podríamos irlas solucionando. No sé, no digo que ya se les curaron, ¿no? Hay que ir al doctor. Claro. Pero por lo pronto, ya no, claro, está generándose usted daño a sí mismo, ¿no? Ajá. Y eso también me lleva a otra cosa. Hay muchas veces en las que
se obtiene una ventaja de sentirse culpable y de decirte, ay, no, pobrecito de mí, porque también de alguna manera te hace no tomar acción frente a las cosas, o sea, te hace no decirte, ay, no, es que sí, fue mi responsabilidad, va, agarra y, como dice, ¿no? Agarras el toro por los cuernos. Claro. Pero, sin embargo, la evades, es como de, ay, no, pobrecito de mí, porque yo no puedo, porque... Entonces, también estás, no estás confiando en que el Señor te dará la fortaleza para poder superar esas situaciones. Y también, o sea, es como estarte recriminando constantemente y dejando a un lado la promesa de Dios. O sea, es como de, sí le creo a medias, pero no a medias. No al 100%. Ahora, la Biblia nos habla y nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. Esto sí se puede. Sí es algo posible. ¿Dani? Yo diría, o sea, si está en la Biblia, yo diría que sí. O sea, que sí es posible. Es difícil. Pero creo que el Señor sabía con quién estaba tratando y a quiénes te ibas a enfrentar. O sea, porque justo como el perdón es una elección, porque es una elección, entonces es una elección constante. Entonces, tanto tú puedas decidir, o sea, en la medida en la que tú sigas decidiendo conscientemente hacer algunas cosas o sigas teniendo conciencia de voy a agarrar esto, voy a mover esto, voy a hacer esto. O sea, en la medida en la que tú sigas teniendo conciencia de esa parte, sí es posible. Ok. A final de cuentas, Él es el que también da la fortaleza, pero sigue siendo una elección. Entonces, sabe y lo puso como 70 veces 7, digo, porque conoce al ser humano y sabe que no va a ser una nada más la que te hagan o una las pruebas a las que te enfrentes o no, o sea, conoce que hay maldad en nuestro corazón, entonces las veces que sean necesarias para que también no arraigues tantas cosas aquí adentro. Entonces, tanta gastritis, ajá. Y el pastor sucede que cuando estamos en la vida cotidiana nos vamos a enfrentar a la gente que nos hace daño. De inmediato, o sea, que hay que entender que el perdón no es inmediato. O sea, te ofendieron y tú, sí, tú recibes y te enojas. Sí, claro. Y vas a estar pensando mil cosas. Aquí lo importante es que te liberes de eso lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces, es cierto, sí te vas a enojar. Y se vale enojarse, claro. Se vale enojarse porque finalmente, o sea, la ira también es un elemento, sí, que te ayuda a desahogarte. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Claro, nos ayuda a poner, ¿sí?, límites, sí, pero claro, también, o sea, hay un ejemplo, tema, ¿no? Pero también te dice, no se ponga el sol sobre tu enojo. Claro. O sea, no dejes que pase mucho tiempo. Claro. Trata de irte a la cama ya bien, tranquilamente, ¿no? Ya después de haberlo asimilado. Entonces, es una norma de conducta cotidiana para poder vivir finalmente el perdón. Porque no podemos, porque simplemente, o sea, vienes en el transporte y te empujan, te avientan, vienes sentado y traes las cosas aquí encima, o viene la, sí, persona con, trae sus aparatos y yo vengo oyendo lo que está oyendo aquí el camarada, dices, bájale el volumen, ¿no? O sea, claro, tantas cosas que nos pueden, sí, ofender. Claro. No solamente se refiere a que me están agrediendo directamente, pero en el entorno. Pero es un mecanismo de defiéndete. ¿Y cómo te vas a defender? Perdona, no te lo quedes, no es personal, no es para ti todo lo que pasa en tu entorno. Ajá. ¿Sí? Y enójate, moléstate, pero ya, después perdona, olvídalo y sigue adelante. Ajá. Finalmente, ¿no? Y cuando sí es personal, ¿cómo podemos hacer para perdonar? Porque en ocasiones, claro, o sea, hay circunstancias, salió el perro y ya me enojé porque salió corriendo y me brincó, lo que sea, me enojé, no es un perro, pues, no vino directo. Pero cuando las cosas sí son personales, cuando sí tienes a alguien en la escuela que te está moleste, o cuando tienes a alguien en el trabajo que de verdad está fastidiando, diría mi papá, o alguien en la familia, o algún amigo, o algún vecino, que sí es personal, ¿cómo le podemos hacer para perdonar? A veces incluso es bajo el mismo techo.
Ahí voy a comentar una técnica que yo he empezado a aplicar. Normalmente trato uno de alejarme de la persona. O sea, porque si en ese momento yo le digo algo, va a salir puro veneno de mi boca. Entonces me alejo y la verdad, a mí me ha ayudado mucho el poder acercarme a Dios justamente con esta parte de traer a Él todas tus cargas y todas tus necesidades y decirle, Señor, me enojé por lo que me hizo, me enojé por esto, y incluso, o sea, en esta parte de decirle me enojé, o sea, porque también, o sea, decirle todo lo que siento, pero incluso también decirle cómo me hizo sentir. O sea, Señor, Claro. me hizo sentir vulnerable, me hizo sentir humillada, me hizo sentir, no valorada, me hizo sentir lo peor, o sea, me hizo sentir todo esto, ¿no? Y algo que agregué a mi oración, le dije, ayúdame también a que tu espíritu me revele qué herida está tocando. Porque sé que, o sea, las emociones y las cosas que te hacen no solamente reaccionan como desde, ah, bueno, sí, ya lo hizo y me enojé y listo, ¿no? Entonces, si no va más allá, como en una herida que tú tienes, a lo mejor en algún momento también te llegaste a sentir humillada porque alguien utilizó una palabra en específico y otra persona la dijo, y entonces te enojaste, ¿no? Claro. Pero la otra persona ni siquiera sabe que esa palabra a ti te ofendió, y eso puede que, o sea, esas heridas también puede ser que hayan quedado como en el olvido pareciera, pero ahí están. Entonces, algo que también le he pedido es que tu espíritu me revele y que me ayude a revelarme qué herida tengo. En ese momento, el Señor también lo muestra, y hay veces en las que me ha mostrado esas heridas y le digo, perdón también por esa parte, ¿no? Y en ese momento a Él se lo pido, o sea, directamente a Dios, le digo, ayúdame a perdonar a esa persona. Y lo estoy haciendo solamente porque tú me lo estás pidiendo. Porque de ser merecedora, no, ¿no? Solo porque tú me lo estás pidiendo y porque tú fuiste también misericordioso conmigo, lo estoy haciendo. Y después le digo, pero ayúdame también a decirle o a poner un límite o a comentarle de la mejor manera para poder llegar a un acuerdo. Entonces, después de que hice toda esta oración, o sea, me puede llevar 10 minutos, me puede llevar hasta una hora. En Claro. lo que se me pasa, en lo que todo lo demás, y después me acerco con la persona, o sea, si es cercano, si es bajo el mismo techo, me acerco con la persona y le comento lo que pasó. Entonces es como de, ¿sabes qué? Me enojé, pero me enojé, trato de no a tirarlo personalmente, o sea, no como decirle, es que eres una persona así, es que eres esto, es que eres un incompetente, es que eres un tonto, es que no sé qué, sino es como, me enojé y me enojé porque me hiciste sentir así por esto, por esto, por esto. Entonces, cuando llegas sin atacar a la otra persona, Claro. entonces es más fácil resolver las cosas. Entonces, esto es lo que yo he estado ocupando como para ejercer el perdón. Y si también es alguien del trabajo, aplica lo mismo. A lo mejor no puedo hablar directamente con él, pero sí es como, Señor, ayúdame a saber cómo enfrentarlo, a cómo me tengo que relacionar con él. Y tú pon las palabras adecuadas en mí para poder hacerlo. Okay. Entonces, usualmente hago esta parte. Muchas gracias, Dani. Pastor, ¿cómo Acabas podemos poder orar? de darnos la forma como realmente tenemos que orar. A veces somos muy convencionales, o muchas veces somos muy convencionales para orar. Yo les digo a los hermanos, cuando estamos confesando pecados, ¿qué hacemos? Perdona mis pecados, tan tan. ¿No? Pero no se trata de decirle al Señor, perdona mis pecados. El Señor dice, pues cuéntame. Decía, ¿Cuáles son tus pecados? Claro. decía un pastor español. Decía, yo estaba acostumbrado a que de niño me llevaban a confesarme todas las semanas. Y era un niño bien portado. Decía, confieso que hice esto y pensé mal. Pero un día hice algo serio. Y dije, me van a llevar y qué voy a hacer.
Y pues llegué y me enqué y empecé, hice esto, esto y esto, y por todo lo demás, y ahí lo metí yo, para no decirlo, ¿no? Así es. Y en este caso, cuando oramos, es precisamente, debe ser un diálogo. Tiene que ser, tenemos que abrir nuestro corazón totalmente a Dios y expresarle lo que estamos sintiendo, lo que nos sucedió. Algunos dirán, es que Él ya lo sabe. Sí, ya lo sabe, sí. Pero Él quiere que tú se lo digas. Porque para empezar, esa es una expresión primero de humildad, claro, de reconocimiento que está, Dios está por encima de nosotros y que Él quiere que tú seas el que le cuente lo que hay dentro de ti para que Él pueda ayudarte, para que Él sane esas heridas que tú estás sintiendo, ¿no? Entonces, tú acabas de decirnos todo el proceso de terapia con el Señor, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo hacerlo con el Señor? Y eso obviamente nos puede llevar mucho tiempo. Cuando nosotros estamos en ese diálogo con Dios y es intenso, el tiempo vuela. Y te vas a dar cuenta que quizás estuviste de repente una hora o más y dices, ya pasó una hora. O sea, ni te diste cuenta del tiempo, sí, de esa plática con el Señor. Porque es una, sí, plática interesante, ¿no? Sí. Y estás expresándole. Entonces, por ejemplo, con esta gente que está constantemente ofendiéndonos, o sea, creo que es algo que ya hemos estado mencionando, ¿no? O sea, lo evitas, lo enfrentas, lo pones en manos de Dios, le pides a Dios que te dé a ti la fortaleza y la sabiduría para enfrentar a esto, esas personas, y si no hay manera de evitarlo, Señor, dame la paciencia para poder seguir estando en este espacio y estar aguantando lo que tenemos. Pero no permitas que yo haga algo malo, que yo vaya a pecar contra esa persona, o sea, que yo vaya a salir de mi control y quizás me vuelva agresivo en ese momento, ¿no? Ahí es en donde se va a ver realmente de qué estamos hechos como creyentes y qué tanta es la comunión que tenemos con Dios. Y aquí retomo lo que decía Dani en un momento, tiene que ver con el amor, el amor que Dios nos ha procurado. En primera de Juan 4, es bien importante esto. Dice, en esto nos mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios actuó en nuestra vida, Dios es el que nos inunda de amor. Y por lo tanto, ¿qué va a suceder con todo esto? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, es una relación vertical. Dios me ama, Dios me inunda de su amor. Dios me capacita, me da los elementos para poder amar. Y de aquí debo proyectar a los demás. Me debe dar las bases para poder enfrentar todo lo que me sucede. Porque finalmente todos los días estamos en relación con personas, con nuestra propia familia, con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos de la iglesia, con todo mundo, con la gente que no conocemos. Y es un interactuar permanente. Y estos principios que Dios nos da, nos ayudan a vivir en este mundo. En la oración intercesoria, el Señor le decía al Padre, dice, no son de este mundo, pero tampoco te pido que los quites de este mundo, claro, sino que los apartes del mal. O sea, se trata de que vivamos cotidianamente ahí, en el mundo. Y las acciones que nosotros vamos a tomar ante estas circunstancias van a iluminar a otros. O sea, nos vamos a convertir en el modelo, en el ejemplo a seguir sobre cómo debemos relacionarnos unos y otros. Por eso el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Uh-huh. Y la luz no puede ser apagada, no puede ser opacada. Uh-huh. Siempre va a haber algo que salga por las rendijas. Uh-huh. Y nosotros somos ese elemento. ¿Y cómo vamos a ser luz? Pues este es uno de las tantas formas como somos, uh-huh, luz. ¿Cómo enfrento a aquellos que me ofenden? ¿Cómo lo vivo
y cómo lo supero. Y se convierte en algo importante para los demás. Y ahí retomando esta parte, y algo que mencionaba también el pastor, es primero nosotros somos llenos y después nosotros damos, que incluso también lo menciona un pasaje de la Biblia de primero llénate tú y ya después, ya cuando tengas tú, da a los demás, ¿no? Llena al tu cántaro así hasta que derrame, ¿no? Pero muchas veces también el perdón es entendimiento de que la otra persona puede no darte eso que tú estabas esperando, ¿no? O sea, puede que no necesariamente te cumpla con esas expectativas que tú tenías. Claro. Porque puede no tener exactamente lo mismo. Lo voy a decir a lo mejor con mi papá, de repente yo llegué así como de, ay, mi papá, ¿no? Y ay, de repente es tan duro, y ay, ¿por qué no me ama así como no sé qué? Y ay, porque, entonces, yo tenía como cierto resentimiento como hacia eso, ¿no? Hasta que entendí que él no me podía dar más de lo que él tenía, y que a lo mejor, claro, cosas que él no había aprendido, o que eran diferentes en la manera de expresarnos. Entonces entiendes también a la otra persona, o sea, no la justificas y no dices, ah, sí, es que ya, así, pues ya nos va, pero la entiendes. Entonces cuando también te pones en una parte de entendimiento hacia la otra persona y la persona que está frente a ti, es como de, ah, ok, o sea, no va a leer la persona tu mente y no va a adivinar lo que te pasa o lo que sientes o lo que, etcétera, ¿no? Entonces también te ponen una postura de entendimiento y justo, o sea, el entendimiento va relacionado con el amor y muchas veces es, pues a lo mejor no te da lo que ella tampoco ha estado llenando dentro de ella, ¿no? Entonces difícilmente te lo va a compartir, pero entonces tú, ¿de qué sí estás lleno? Claro. Entonces, como dice Proverbios, o sea, por la abundancia de la... Del corazón habla la boca. Entonces también, ¿qué es lo que está hablando tu boca y qué es lo que estás reflejando a través de eso? Claro. Ahora, hay hemos hablado mucho de que la oración es un elemento fundamental en todo esto, para que el Señor nos ayude, para que el Señor nos ayude a salir adelante de un problema como este. Pero de repente yo creo que hay personas que no comprendemos bien la oración. No, de repente pareciera ser que la oración ya es algo ya escrito o tiene que ser con palabras muy rimbombantes si no me entiende o tengo que meterme a una clase de cómo hablar con Dios. Me acuerdo que hace algunos años una persona me dijo, es que yo veo a Dios como un viejito barbón y regañón que se la pasa viendo cómo molestarme, dónde me equivoco para molestarlo. Y me dijo, ah, porque así me lo han presentado. Todo está mal, no puedo hacer nada porque se enoja. Y yo no le puedo decir nada porque no va a entender. Y hace muchos, más años todavía, estaba muy chavo. Y un día estaba yo orando y se acercó un joven que venía de la drogadicción, venía de la calle, venía de todo eso, ¿no? Y empezó, a él le habían dado una cuchillada que lo abrieron así de lado a lado. Y el Señor lo sanó. Pero él hablaba pues, con su caló, con su léxico, con su forma de ser. Entonces yo todo hincado, todo propio, Padre nuestro, Señor, y de repente llega y me pone la mano en el hombro y me dice, Señor, ahí te lo encargo, porque la regamos, pero mira, tú estás aquí, que no sé qué. Y yo dije, claro. O sea, rompe con el esquema que de alguna manera me habían presentado toda la vida, ¿no? Claro. Me recuerda a mí una caricatura que vi en Facebook y me impacta. Dice, la oración es un diálogo con el Padre. Dice, porque nuestra oración, si es un diálogo con el Padre, entonces imagínate que tú llegues con tu papá y le digas, papá, tú que estás sentado en este lugar y que eres el que provee todas las cosas, ¿tendrías la posibilidad de darme algo para ir a comprar o algo? No, oye, papá, ¿me puedes dar? Pues así pídeselo a Dios. Claro. O sea, porque nos han enseñado estereotipos. Exacto. De oración. Exacto. Pero sobre todo en público, ¿no? Sobre todo. Sea, porque hay que orar bonito.
Pero ese orar en público bonito lo trasladan, se traslada de repente a la oración, personal. Así es. Claro. Entonces, quizás en público, bueno, pues hay más, guarda las normas. Pero en privado, tú abre tu corazón y dile a Dios. Y si puedes en público orar así, pues que digan los otros lo que quieran decir, ¿no? Claro. Pero que sea una oración genuina, franca, sincera, ¿no? Plena. Este joven un día predicando las 7 palabras. Y nos hizo mucho reír porque se paró a predicar y él, ahí estaba el Señor, colgadito. Y pues dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Señor le dijo, usted aguante. Claro, pero a veces pero eso es forma de expresarse. Claro, y en ocasiones no llegamos. Y mucha gente lo entendió. Claro. También... Perdón que lo también interrumpa, pero en los 15 años de mi hija Betsabé, acabamos de hacer un cambio de iglesia y fue una persona muy querida de mi esposa y predicó el pastor y de repente cuando terminó mi esposa, pues con la intención, ¿no?, de que volteaba y le dice, ¿te gustó? Y volteó y le dijo, le entendí, que nunca les entiendo. No, por esos lenguajes de repente demasiado rebuscados. Que eso a veces es lo que nos hace no comprender lo que realmente la Biblia nos dice. Sobre todo con temas como el perdón. A veces esos parámetros hacen que incluso ni siquiera uno que ya está acostumbrado a ese léxico, ¿sí?, terminemos de entender y al contrario compartamos con otros, a veces lo compartimos con esos mismos lineamientos y es cuando la gente nos puede llegar a tachar como cuadrados o nos llega a tachar de no les entiendo o anticuados, pero cuando trasladamos ese vocabulario, esa doctrina, lo que el Señor nos dice en su palabra, en algo fácil de hacer, en algo práctico, en algo que no queda solo en palabras rimbombantes, sino práctico, las cosas cambian muchísimo. Yo me acuerdo que hace unos años era maestra de un grupo de adolescentes y luego hacía ciertas preguntas y los adolescentes me contestaban, sí, leo la Biblia, hago mi devocional. Y yo le decía, a ver, déjame decirme lo que sabes que yo espero, que quiero escuchar, que son como las cosas tradicionales. Dime realmente, cómo, o sea, con tus palabras, ¿cómo lo entiendes? Y entonces ahí ya se quedaban callados. Y nada más te terminan contando a veces, o se quedan en términos. Y a veces creo que el perdón se queda en un término. Uh-huh. Sí, tengo que perdonar. Sí, 70 veces 7. Sí, el perdón no es necesariamente olvidar. Sí, el Señor perdona todos mis pecados. Pero ahí se queda. Sí, claro. En cosas que sabemos y conceptos que sabemos, pero ponerlos en la práctica, creo que ese es el verdadero reto. Pues me gustaría empezar a cerrar, porque aquí podemos seguirnos sirviendo café y echando chalecito y platicando sobre el perdón, pero una de las cosas más importantes que queremos poner sobre la mesa son las conclusiones para que usted y nosotros podamos tomar decisiones conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué conclusiones podemos llegar a lo que hemos platicado hoy? Dani. ¿Qué conclusiones? Lo voy a decir que con estas palabras que usó el pastor, o sea, el perdón es un acto de misericordia que va relacionado con el amor. O sea, el perdón y el amor se van uniendo porque justo es el amar a los otros. Entonces es dejar de ahorcar a la otra persona y que también no crezca en ti estas raíces de amargura, de miedo, de temor que te vayan a hacer actuar con ira, con enojo, con capas y con barreras en frente a las demás personas. Gracias. Pastor. Pensar que Dios nos pone el modelo a alcanzar. Es decir, Él dice, esto es el perdón. Y estrictamente hablando, el perdón es olvidar. Ese es el estándar al que tendríamos que aspirar. En este caso, hablar de perdón ya en nuestro contexto, si no podemos llegar a ese punto de olvidar, es dejar que Dios obre en nuestras vidas,
que el Espíritu Santo actúe en nosotros y que nosotros seamos capaces de llegar al punto en el que las ofensas que nos hacen otras personas no nos dañen, que formen parte de nuestra experiencia cotidiana, que formen parte de nuestra historia solamente, que nos enseñó algo, nos dejó algo finalmente, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme al propósito al que hemos sido llamados finalmente. Y por algo pasan las cosas. Dios nos quiere fortalecer, quiere aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Él. Dios tiene sus propósitos y no sabemos por qué Dios permite a veces que se den estas circunstancias hacia nosotros. Pero nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude, porque solamente de esa manera lo vamos a lograr, a través de su Espíritu. Y que nosotros logremos que en esas experiencias no nos hagan daño ya, sino que podamos vivir en paz, tranquilos, confiados de que Dios nos acompaña en nuestro diario andar. Y la Escritura, lo poco que hemos leído, nos marca las pautas, sobre todo la lectura de Romanos 12. ¿Cómo vencer, cómo enfrentar todo esto con amor? No deseando lo malo a los demás, sino al contrario, venciendo el mal con el bien. Muchas gracias, pastor. Pues muchas gracias por esta lección. Y recuerde usted, nosotros solamente dejamos aquí los elementos. Usted toma la decisión. No, a veces no es sencillo, a veces requiere un trabajo fuerte, sobre todo en oración con Dios, porque sí, hay personas de repente que dan muchos problemas, pero ahí está la solución, ahí está la forma de actuar, y Dios es la solución para todo. Dios es el que nos saca adelante de todas estas cosas. Muchas gracias por llevar su atención, que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Gracias. Esperamos seguir contando con ustedes, contigo, Dani. Y bueno, pues esto fue Decisión Es Más. Nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.